Ahora sí, vamos a unir esta chaqueta. Acá adentro tiene un forro de malla y con cáscara, ¿no? Cáscara de chaqueta. Acá tenemos la cáscara. Hoy les voy a enseñar cómo se une con forro. Acá tenemos solamente la cáscara. Ya tenemos puesto el cuello. Ya, y ya está listo para unir. Acá está la cintura. Ya, y acá ya tenemos forro preparado, ¿no? Un forro normal delantero y su solapa. Ya, vamos a unir con la cáscara, con forro. De ahí continuamos con cierre. Ya. Ya. Ahí está, con cáscara, con forro. Acá del medio se piquetea del cuello, tiene un piquete. Ahora nos falta unir parte de abajo, la cintura. Aquí voy el cierre, ¿no? Y está uniendo ahorita parte de abajo, la cintura. Está subiendo con forro. Ya. Ahí el forro de malla tiene pinza, ¿no? Pero mayormente no tienen pinza algunos. Se une normalmente sin pinza, ¿ya? Este modelo estamos haciendo con pinza. Estamos uniendo. Acá tiene dos de la cintura. Ya tenemos listo para poner cierre. Estamos uniendo cuello y parte de abajo, ¿no? Como ven acá. Esto era la cintura, ¿no? Ahora está poniendo puño.
poniendo. Ahora hay que unir cuello, ¿no? Del forro y del de la cáscara. Igual estamos uniendo otro lado, falta otra manga o otro puño para unir. Manga con forro, ¿no? Como tiene que ser así, mira. Mayormente a veces hacen torcido, ¿no? Puño tiene que ser acá, va a ir el cierre, ¿no? Acá la manga y aquí. Vamos, hay que palmar, hay que hacer mirar, ¿cómo hace mirar? Puño de forro abre y ahí costura, ¿no? Ahí nomás. En el segundo video vamos a poner el cierre. Para continuar, ¿no? Ya. Dónde está el cierre. Yeah.